muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar compartiendo y llegando a sus hogares hoy 01 de octubre. Y una gran felicitación a todos los adultos mayores. Hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor y Fernando ya va acercándose a esa edad. ¿Cuánto le falta, Fernando? En realidad no solo yo, padre. Todos nos vamos acercando, hay unos que van más adelante y otros no, Fernando. Estoy de acuerdo, padre. Muy Qué bien. Día más hermoso hizo hoy. Sí. A momentos parecía como navideño, ¿no le pareció a usted? Sí, ya hay como algunos. Sí, va, unos destellos de Navidad, de frío, un poco de sol, así un poquito bonito el día. Por cierto, para todos los cibernautas, un saludo y además indicarles que hay un concurso nuevo en el muro de Belén Digital y en los demás muros. Estamos rifando entre todos los que le den like a la imagen y lo compartan en su muro, un celular Nokia con 20.000 colones de carga y además línea preactivada. Entonces, también hay una pregunta por ahí, ¿qué es lo que más le gusta de Costa Rica? Si la contesta, automáticamente gana otro tanto de acciones. Entonces, está muy interesante el concurso, padre. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, parece. Entonces, ahí invitar a todos para que les respondan la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de Costa Rica, verdad? Hemos venido hablando de temas importantes de la familia. Me he detenido en el tema de la familia y porque hemos querido abordar las etapas evolutivas de la familia, cómo la familia va efectivamente evolucionando y lo importante que significa asumir correctamente por parte de los padres esta evolución de la familia. ¿Y por qué se habla de evolución? Porque es diferente, digamos, cuando hemos mencionado que la primera etapa, hay algunos autores que hablan del noviazgo como una primera etapa. Nosotros hemos partido de la etapa el matrimonio, de la pareja, de ellos dos solitos, eso es una etapa. Cuando ellos dos tienen un hijos menores de edad preescolar, es otra etapa. Los hijos de edad escolar es otra etapa. Los hijos con adolescentes, que nos vamos a detener hoy, es otra etapa. Y los hijos mayores, y después los hijos cuando ya se van de la casa, y después cuando la pareja vuelve a quedar sola, ¿verdad? Un poco de las etapas, cómo han ido evolucionando. Y lo importante en esas etapas es la función que va cumpliendo o el cuidado que debe tener la pareja, el matrimonio, ¿verdad? O la pareja que lleva adelante. No descuidar por atender. Hay parejas que ya sea la mamá o el papá, por descuidan su relación de pareja. Descuidan ese vínculo, ¿verdad? Por atender las demandas que generan los hijos. A veces son demandas son innecesarias, a veces son hijos que piden o que de una u otra manera exigen atención y que de repente eso perjudica efectivamente la relación, y eso es lo que hay que tener cuidado, es mucho, mucho, mucho cuidado. Recordarles que pueden hacer sus consultas y pueden hacer sus comentarios también. Siempre son muy importantes los comentarios de ustedes, siempre, y las preguntas de ustedes son muy interesantes. Entonces, por eso, invitarlos que al 8830-1549, 8830-1549, eso está que está ahí sentado viendo el programa, si no logra entrar ahí por el Facebook o no logra entrar por la página web, entonces que nos puede escribir, agarre su teléfono, 8830-1549, es el teléfono de Fernando. Entonces de ahí puede hacer las preguntitas o de ahí puede hacer sus comentarios. Vamos a hablar específicamente de la etapa. ¿Cuál etapa? Una de las etapas difíciles. Efectivamente, es que entre el adolescente y los adolescentes en la casa, o los adolescentes y la relación con los padres. Siempre es un tema bastante complejo, ¿verdad? Y que es una etapa bastante difícil, pero que sin duda alguna sí se puede, cuando el papá y mamá puedan acompañar a sus hijos en esta etapa, y una buena relación, eso definitivamente podrá ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo primero entonces que vamos a indicar es que aquí donde papá y mamá
cuando los hijos se vuelven adolescentes, tienen que dar otro salto, tienen que dar, porque muchas veces, vamos a ver, las reglas con las que se va criando un hijo, las reglas, los límites, las normas, las reglas, como se quiera, como se van creando a un niño, ya van, tienen que ser modificadas para un adolescente. Y es aquí donde papá y mamá tienen que evolucionar. Es aquí donde, porque a veces no se quiere, a veces no se quiere dar ese paso de que el niño ya no es niño, ya no es Anita la niña, sino que ya no es Josito el niño, sino que ya esa niña ya esa joya es joven, es adolescente realmente, el término correcto, ya es adolescente y por tanto necesita de otros espacios. Entonces aquí se tiene que, lo recomendable, muchísimo, muchísimo que se recomienda, es negociar con la persona. Pero lo que yo quiero por ahorita es resaltar, resaltar efectivamente de que las normas, ¿verdad? Que eran tan verticales, me refiero cuando digo verticalidad, es cuando papá decía algo y se hacía y el niño estaba en esa posición, tan verticales, ahora también ya no son tan verticales, sino empiezan a ser también como horizontales, ¿verdad? Y por eso indicaba lo de la negociación, vamos a negociar de ahora en adelante. Hay papás que los chicos pasan a la adolescencia y ellos se mantienen con las mismas estructuras y todo se sigue imponiendo. Entonces eso va a generar un choque muy fuerte, con los hijos, porque los hijos tienen otras demandas sociales. El niño no va a querer necesariamente estar en tener las salidas que va a tener un adolescente. Y ahí se complica más porque si el adolescente tiene, ¿no? Va a empezar a tener novia, va a empezar a salir con el grupo de los amigos, es un elemento, ahorita lo vamos a mencionar, muy fuerte en el adolescente, ¿verdad? Los amigos, las amigas que te son un grupo muy fuerte, y pues, ellos tienen derecho también a salir. Entonces papá se enfrenta a esas situaciones, se enfrenta a una situación, papá, eso es muy interesante, de tenerle miedo a lo desconocido, ahora qué va a hacer mi hijo cuando sale, entonces papá se presenta con ese miedo, qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que si dejo hacer o no eso? Y entran los famosos miedos de los papás. ¿Cuáles son los famosos miedos de los papás? Que mi hijo se haga drogadicto, por ejemplo, eso es uno de los grandes miedos. ¿Cuál es el miedo? Que su hijo se haga drogadicto, que su hijo se haga alcohólico, que su hijo caiga en alguna adicción, ¿verdad? Y es donde aquí... Padre, perdón, sí. Quiero hacer una observación. Ajá. ¿No es cierto también de que uno tiene que intentar lograr que el niño o la niña o el joven, en este caso, uh-huh, tenga la capacidad de saber elegir? ¿No le parece? Claro, y hemos hablado en un programa sobre eso, ¿verdad? Sobre la elección. Desde pequeño ya el niño, recuerdo cuando habíamos hablado de que cuando se iba a la tienda, ¿verdad? Que se le pone varias, yo he puesto ese ejemplo, me acuerdo, cuando vamos a la tienda y al niño se le ponen, dentro del presupuesto determinado, se le ponen varias camisas y le dice, bueno, escoja usted, pero es que hay mamás que se las cogen. Entonces, cuando llega la adolescencia, es de una u otra manera que van a poder recoger ya un poquito lo que han sembrado en la niñez, ¿verdad? Porque si le sembraron buenas bases, si lo dejaron, ¿verdad? Enseñar a elegir, si el desarrollo de su personalidad fue de confianza, ¿verdad? Si fue de seguridad y todo eso, eso va a favorecer en este momento, en esta etapa, ¿verdad? Que les va a ayudar muchísimo, van a descubrir un montón de cosas, pero si no, aquí va a haber problemas. Por eso tenemos una pregunta, Fernando. Sí, padre, es una pregunta y está interesante. Dice así: padre, bendiciones, qué buen programa. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué se puede hacer si el adolescente ya consume marihuana? Bueno, lo pregunta Raquel, que es una madre. Ok. Yo lo que le aconsejaría ahorita, Raquel, es acercarse
vamos a ver, acercarse más, más a, no, primero no juzgar al hijo, entrar, empezar no juzgándolo, ¿verdad? No juzgándolo, no señalándolo, no criticándolo, no etiquetándolo, ¿verdad? Ni mucho menos etiquetándole, decirle, ¿verdad? Eso es un marihuano y todo eso. Entonces, sí acercándose a él, ¿verdad? Un acercamiento a él, para que le cuente cómo está el rollo por dentro, porque pueda que no es, digamos, que el consumo ya es como va creciendo y todo, pues ver a ver que, cuál es el rollo que tiene y ver si se puede buscar ayuda psicológica para que él pueda salir, ¿verdad? Que pueda acompañarlo. Pero como mamá, le decimos a Raquel que se acerque a él, que es que el hijo está consumiendo esa, cuando un niño o un adolescente consume algo, pasa algo. Y viera lo interesante, no estoy en el caso de, no digo el caso de Raquel, pero la mayoría de veces que usted agarra a un adolescente, y cuando usted trabaja con toda la familia, usted se da cuenta de que el adolescente es solamente un chivo expiatorio. Uh-huh. Porque usted al final, de hecho varias, se atiende toda la familia, y al final mira, si el problema no estaba en él, nada más que él es el que está jalando todo, ¿verdad? O cuando se llega, a veces toda la familia y todo, dice al final, mira, es este chico es el problemático porque él es el que está haciendo esto y esto y esto. Pero al final cuando usted va escarbando, se da cuenta que es desde arriba, que es papá y mamá los que están fallando. Esto en el 90% de los casos. Esto es muchísimo. El sábado pasado atendí una familia, igual, y fue igual. O sea, uno se dice, bueno, esto aquí. Entonces, Raquel, que primero, bueno, acercarse con una actitud de mamá, con una actitud como lo haría Dios, con una actitud de amor, de misericordia, no juzgándolo, para tratar de ver, a ver, lograr tener un diálogo bonito con él, para ver cuándo inició, conocer un poco de la historia de esa adicción, ¿verdad? O de esto que empieza a marcar. Primero, no satanizarse ni que piense de que por eso su hijo va a ser un drogadicto ni nada. No necesariamente. Entonces, lo que hay que ver es qué es lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de ese consumo de qué es lo que hay efectivamente en él? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que él lo lleva a consumir la droga? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué momentos? Es muy interesante porque ¿en qué momentos es que el adolescente, cuando se siente deprimido, es que busca esto? ¿En qué momento? ¿Qué? Toda esa indagación, si se acerca como una madre llena de amor y no juzgar ni a señalar, porque entonces él se le va a cerrar, sino cuando se acerca, no para transformarlo, no para cambiarlo, no para que se acerque ahí como para, sino que acerque como para ver qué es lo que hay, para acompañar, ¿verdad? Porque al final el hijo podrá tener la decisión de seguir con eso, ¿verdad? ¿Sí? Sino es cómo lo puede acompañar en el camino. Ahora, ¿cómo acompañar a un hijo que está consumiendo marihuana? Perdón, ahí, padre, ajá, le quiero hacer una pregunta. Entonces, usted acaba de mencionar algo que creo a más de uno lo va a dejar impactado. Si el hijo decida en último minuto querer continuar, puede continuar. Es que, digamos, ¿qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar si usted le dice al hijo, no quiero? El papá evidentemente no va a querer, el hijo desobediente va a querer. Entonces, okay, ¿cómo manejar papá eso? Digamos, porque papá ¿qué le va a indicar? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, papá le prohíbe que haga eso, porque está mal, estoy de acuerdo con papá. Pero el hijo lo va a seguir haciendo, porque papá se está fijando nada más en el acto, ¿verdad? No se está fijando en lo que hay detrás de todo eso. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que, digamos, váyase a la historia, averigüen por qué ese hijo, de qué manera pueden averiguar qué es lo que está pasando detrás de ese hijo, ¿verdad? Pero si lo manipulan, ¿verdad? O lo van a prohibir de golpe, y usted hace esto, y si yo me doy cuenta que usted, yo lo he hecho de la casa, entonces ahí digamos, lo que va a sentir es el hijo una amenaza. Entonces, o más bien perderlo. Sí, exactamente. ¿Cómo acercarse, ¿verdad? ¿Cómo acercarse? Es como cuando dicen, es que oye, tiene novia el adolescente, o la chica o el chico tiene novia, o especialmente es más problema con la mujer, que ya tiene novia con los 15 años. Bueno, ahora, ¿cómo va a acompañar mamá? No se trata de decirle, no quiero que vuelva a ver a esa persona.
Ahora, ¿cómo va a acompañar a esa muchacha? ¿Cómo va a acompañar a su hija? Ella todo tiene un proceso de involucración emocional. Entonces, ¿cómo la va a acompañar en todo esto? Entonces, a Carla, ¿verdad? Raquel. Entonces, ¿cómo acompañar? ¿Cómo acercarse sin juzgar, sin criticar, sin señalar, para ver de qué manera le puede ayudar al joven, ¿verdad? Siempre no hay que despreciar la ayuda profesional, padre. No, para nada, ¿verdad? Inclusive, pero es que a veces llegan a la ayuda profesional porque traen al joven arrastrado, ¿verdad? Uh-huh. Y después de la sorpresa se lo llevan los papás, sabiendo que ellos son los que activaron la bomba, ¿verdad? La bomba estalló en él. Pero es como cuando va papa caliente, ¿verdad? Cuando estalló, con esos juegos que hace, cuando estalla la bomba es cuando el adolescente la estalla, pero realmente toda la familia anda tirando la bomba para allá y para acá, ¿verdad? Entonces uno a veces cosas familiares. Bien. Perdón, ¿es aplicable el término como que cuando uno, por ejemplo, tiene a la esposa embarazada, le dicen andas embarazado? Cuando un hijo anda mal, toda la familia anda mal. Sí, el concepto es exactamente. Dentro de la perspectiva de que hemos estado hablando de la psicología sistémica, cuando un miembro de la familia está mal, toda la familia está mal, porque el problema de este miembro de la familia, o sea, el problema de este adolescente, por ejemplo, en planteárselo a esta joven, a esta madre, el problema de él está relacionado al problema de la familia. Porque vivimos dentro de un sistema. Entonces, si para que él estuviera mal, algo se movió, algo está mal, ¿verdad? Entonces, todo bajo esta perspectiva. En otra corriente, podría decirse, no, el problema es de él y él lo va a solucionar. No, yo sí creo, y en esa una perspectiva muy sistémica, de que, que una pieza se movió y lo demás y repercutió en él, ¿verdad? Recordar 88-30-15-49 para seguir hablando. Tenemos otra pregunta, sí. Padre. Doña Rocío nos dice, el problema, padre, con mi hijo no es, gracias a Dios, el licor ni tampoco las drogas. Sí, el problema con mi hijo es básicamente el mal genio y el mal carácter de él. Ok, Doña Rocío, ¿qué se esconde detrás de un mal genio, de un carácter? Muchas veces es un asunto, tiene un componente, eso tiene varios componentes, un componente hereditario, porque efectivamente cuando se hace, simplemente se hereda, ¿verdad? Se hace. Otra vez, otro aspecto es por, mire, inclusive esto es muy interesante, eso tiene que ver hasta con situaciones, inclusive con la misma madre, con el mismo padre, ¿verdad? Desde la niñez. Hay situaciones que, o tal vez presiones, padre. Sí, digamos, y hay hijos muy mal criados porque se les ha permitido, digamos. Sí, ha habido, ¿verdad? Una ausencia de límites. Exactamente, o límites no tan claros, difusos. Él desde pequeñillo empezó a tener un poder, ¿verdad? Entonces, y se fue torciendo. ¿Verdad? Puede ser eso. Pero, hay que... haciendo de abogado un poco del diablo, ajá, en el caso de la señora, padre, ¿cómo hacer? Porque, o sea, ¿cómo va a hacer para enderezar? No, es que ya no se le puede... Por eso hay que ver... A veces yo necesito más información para poder hablar un poco más, porque sí, hay otros componentes que no los tengo. Entonces, aquí tengo que siempre... Aquí me pasa que siempre tengo que pensar en otras cosas, ¿verdad? Solo cuando uno tiene enfrente tengo todo el panorama. Pero si es un asunto de carácter, qué difícil es para que lo pueda cambiar, porque ya es un asunto que ya de repente no va a cambiar. Pero sí puede, se le puede dar como mamá, si se mantiene con sus roles de amor, de cariño y todo eso. Pero si no, él puede... manejar muchísimo, aprender a manejar el carácter. Y lo que mamá y papá no deben, digamos, Rocío no debe permitir, y es que se levantó de chicha, pero que está bien, se puede haber levantado de chicha o que tenga un carácter muy fuerte, pero hay cosas en la casa que no se le debe permitir hacer. No se le debe permitir que tire una cosa en la mesa, no se le debe permitir que haga ciertas conductas. O sea, se le puede respetar que tenga un carácter fuerte, pero no necesariamente que degenere conductas
un poco mal. Sí, exactamente, ¿verdad? Tenemos otra. Esta la hace una joven, se llama Luisa. Dice: Padre, bendiciones. Quiero preguntarle, ¿qué sucede si los papás se divorcian y yo como adolescente los vi pelear durante mucho tiempo? Qué interesante la pregunta de ella. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que ver cuál es, no dice quién es ella. Tal vez, es una muchacha, se llama Luisa. Seguro, sin duda alguna está sufriendo, sin duda alguna está sufriendo esto, la separación. Nos regala la edad suya y más o menos hace cuánto tiene la situación. Exactamente, sin duda alguna que la separación, es muy interesante cuando uno habla con adolescentes, muchas, por eso decía, indicaba antes de que muchas de las situaciones que ellos enfrentan son problemas que se están dando en la figura de papá y mamá. Son problemas que se dan dentro de la estructura familiar. Entonces eso afecta muchísimo. Tenemos aquí a Fernandito hoy, que nos tiene a visitar, que sin duda va a afectar mucho. Ella posiblemente puede presentarse ahora, pero como víctima de que se está pasando alguna situación. Pues bien, pero tampoco que se haga como que asuma el papel ese de víctima y que pobrecita yo y que ahora, sino más bien ella puede aportar muchísimo, ¿verdad? El que tenga conciencia ya de que está mal porque los papás se divorciaron, y eso es un paso importante, ¿verdad? Ahora, mirar, no es el nombre, dejar Doña en... Luisa, Luisa, o sea, que tengas consciente, bueno, que en usted, qué repercutió, qué pasó, para hacer, o sea, qué pasó, qué es lo que provoca en usted, qué es lo que provocó en usted, ¿verdad? Y salir adelante. 8830-1549 es el teléfono para que indicar. Padre, si quiere, vamos a un corte. Vamos a ir a un corte, efectivamente, y ya vamos a volver. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Apartotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos L&E de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Thank you.
uno de los patrones disfuncionales que suceden con este efectivamente en esta etapa es que los padres empiezan a vivir el pasado. Pero usted cuando cuando estaba en la escuela estudiaba mucho, ahora no estudia. Usted que se comportaba así y ahora no. Entonces los padres empiezan, cuando se desborda, se descontrolan, los hijos empiezan a echar mano al pasado. Usted está en la escuela, era así, usted antes era así, usted antes era así, usted antes era así. O sea, no hay punto de comparación, ¿verdad? Muchísimo menos que sea otro, el de la familia, el punto de comparación, de que su hermano es así y usted es así, para nada, ¿verdad? Aparece lo que antes indicaba, que el adolescente es, muchas veces se presenta como la oveja negra de la casa, y no necesariamente es la oveja negra. Recuerde que lo que le está pasando al adolescente desde una perspectiva sistémica, efectivamente, tiene que ver mucho con todo el sistema familiar, tiene que ver muchísimo con todo, ¿verdad? Y por tanto, mirar, a veces los padres pueden tender a dos cosas: a retener mucho los hijos porque se vincula, o sea, sobrevinculan, ¿verdad? Una sobrevinculación con los hijos, hay una mucho, entonces empiezan a acapararlos, a retenerlos. Otros inclusive llegan a echar los hijos a algún problema que surge y los empiezan a echar de la casa. Antes se miraba un poco más eso, ahora eso ha cambiado un poco, ¿verdad? Pero aún así usted puede ver que y ahora muchos se van de la casa más bien a hacer su vida, apartamento. Exactamente. Pero vamos, de adolescentes, los adolescentes sí, es importante que estén. Y también tiene que ver mucho con el tipo de familia, porque digamos, cuando se encuentra en una familia, por ejemplo, de una madre con adolescentes, están muy vinculados, muy vinculados, depende. Cuando usted se ve un tipo de familia, por ejemplo, la familia de tres generaciones, que son la abuela, la mamá y la hija, a veces más bien se genera una alianza entre la abuela y la hija y sacan a la mamá, ¿verdad? Sí. La tiran fuera la mamá. Entonces hay muchos y un día vamos a hacer un programa sobre los tipos de familia que existen, ¿verdad? Porque existen familias, hay un estudio que se ha hecho sobre diferentes tipos de familia. Entonces, dentro de esos tipos de familia, que son muy interesantes, depende de eso, se va a afianzar más. A veces se vinculan mucho los papás con los hijos, los atrapan, a veces más bien los rechazan. Padre, y abusándome de la confianza, ajá, ¿qué tipo de familia es la suya, padre? Porque sé que a muchos belemitas les gustaría saber ese dato. No, nosotros estamos, mi familia de papá y mamá. No, nosotros estamos dentro de una familia nuclear. No hay ninguna, ya estamos en una familia, más bien que ya todos, donde la etapa que es, tal vez, no sé si el programa va a dar chance, pero es donde ya más bien mi papá y mi mamá, al tener 70 años, van viendo que ya todos los hijos ya van saliendo, o sea, están en esa etapa, ¿verdad? Donde mi papá y mi mamá ya están juntos, están viviendo aquella etapa como cuando iniciaron, ¿verdad? Porque ya prácticamente todos no estamos en la casa, ¿verdad? Entonces en esa etapa estamos en la familia, en familia nuclear, en ese aspecto no hay como un problema, ¿verdad? ¿Qué hay que generar en los adolescentes? ¿Tareas? ¿Cuáles son como algunas tareas que estamos obligados o tareas que estamos invitados? Primero, a estimular y ejercer cada vez mayor la mayor autonomía, enseñar al joven a hacer de esa autonomía que ya viene desde niño, ¿verdad? No es ahora empezarlo, ¿verdad? Sino es como generar la independencia, que haga cosas cada vez ya, si podía hacer cosas solito de niño, ahora adolescente también puede hacer muchísimo más cosas, ¿verdad? Solo, que sea independiente, eso va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Seguridad, padre. Sí, el papá tiene que dar pasos, papá tiene que dar un paso, porque a veces tienen que vencer, los papás tienen que arriesgar, ese es el término. Papá tiene que arriesgar, aquí es que no lo dejo salir, no lo dejo ya porque papá le pasa algo, le pasa esto, le pasa esto, está frito, porque digamos, eso tiene que arriesgarlo, ya, o sea, no es válido que se excusen el que, porque es chiquita 15 años, entonces mami le pasa ya ahí. Ya, entonces la para 15, 16, toda la infancia, adolescencia metida en la casa porque le da miedo que le pase algo. Pero no, hay que generar, siempre garantizar un ambiente de seguridad donde pueda estar el adolescente, mirar y decir, bueno, va a estar una fiesta, bueno,
puede estar, puede disfrutar eso, puede, pero no quitarles espacio, porque si no lo que hace es mamá meter a las chiquitas a las enaguas o los chiquitos a las enaguas, y de ahí lo que están haciendo es un mal muy grande, ¿verdad? Entonces siempre, o para padres de familia, una tarea fundamental es generar autonomía, independencia en los hijos, ir poco a poco inculcando cada vez más autonomía, que ellos vayan asumiendo, ¿verdad? Y ligado al segundo aspecto, balancear la familia, los deberes y los derechos. Con los adolescentes, bueno, usted tiene sus deberes y tiene sus derechos, ya son diferentes a los niños que es en edad escolar, ¿verdad? Y al adolescente, ya que tienes estos deberes y esos son los derechos. Entonces, con esos deberes y esos derechos que tienes, aquí empezamos la tarea de organizarnos, ¿verdad? Porque usted tiene este derecho, usted tiene el derecho a salir, pero tiene el deber de llegar a cierta hora. Tiene el derecho de hacer esto, tiene el derecho que se le compre esto, pero con esa limitación. Pero siempre es porque a veces papás no respetan los derechos de los hijos. A veces papás se interponen, no respetan, inclusive no pueden ni negociar con el hijo, ¿verdad? No logran llegar hasta ese punto de negociar, sino que aquí se comportan, como yo lo decía, iniciando. Un poco dialogar. Sí, exactamente, negociar. O sea, papá tiene que aprender a negociar, esa es la palabra. Y cuando papá negocia, cuando uno negocia, no siempre uno gana, ¿verdad? Y las dos partes tienen que ganar y las dos partes tienen que perder. Ceder. Papá tiene que ceder en el tanto que ella está pidiendo un permiso, como que para papá no es tan bonito que vaya ahí y todo el asunto. Pero ella tiene que ceder porque no va a quedarse ella ahí, ¿verdad? Y ella también gana en cuanto tiene que, va a ir al lugar, pero también pierde en tanto pierde entre comillas en tanto a que va a estar limitada en cuanto a cierta hora va a tener que estar en el hogar o con ciertas cosas. Entonces en ese negocio, ¿verdad? Y todo, generalmente en la adolescencia, la negociación es una arma importantísima, negociación, ¿verdad? Que a partir de estos derechos y esos deberes que ella tiene, ¿verdad? Y ese modelo, pues va a ir, ese modelo de lo van a ir viendo. Si hay niños ahí, los niños también van viendo esa manera de cómo papá y mamá se van relacionando con su hermano mayor, si es adolescente o menor, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Buscar negociar, negocien. Ahora, con el adolescente se negocia, no se impone, porque se impone, eso va a ser más conflictivo el asunto, ¿verdad? Tal vez a un niño sí se le puede imponer cosas de una manera más vertical, pero ya a un adolescente ya no, ¿verdad? También hay un aspecto cultural importantísimo, ¿verdad? Que papá tiene que adaptarse, la cultura del cual está sumergido el hijo adolescente, ¿verdad? En cuanto a maneras de vestir, en cuanto a maneras... maneras de sí, del peinado, de la manera de vestir, de la manera de muchos aspectos estéticos que tienen que ver con la cultura, pues también papá no, ya no hay que, aquí a veces mucho se tiende mucho a que papá mira atrás, cuando yo era la suya yo no me comportaba así, cuando yo tenía su edad yo no hacía eso, cuando yo no tenía, pero estamos viviendo en otro contexto cultural el cual papá debe empezar a interactuar con eso, ¿verdad? Debe empezar a generar un diálogo con los chicos a partir de la cultura que se está, ¿verdad? A partir de esa cultura que se está, y creo que eso es muy muy importante. Mantenerse la pareja juntos, eso ayuda mucho al adolescente. A veces se dividen, mamá quiere una cosa y papá quiere otra. Entonces, y el niño, ya sea el niño o el adolescente, se da cuenta de eso, entonces empieza a ver, a papá le puedo sacar ese permiso, a mamá, ellos empiezan a manipular, ¿verdad? Cuando no ven una pareja sólida, el adolescente cuando no ve pareja sólida, entonces empezará a manipular a aquel que es más débil, ¿verdad? A veces generalmente las mamás son más rígidas, los papás son más permisivos, ¿verdad? Como las madres pasan más con el hijo, las madres son las que tal vez más cercano o con más tiempo con los hijos, tal vez es que lo regulan más, entonces papá se vuelve a veces un poquito más permisivo. Eso varía, eso no es de manera general, pero puede que en otras familias cambie el asunto. Pero bueno, papá y mamá deben estar de acuerdo con cuando no hay un acuerdo entre papá y mamá, entonces para una regla, una norma de un hijo, especialmente adolescente, va a surgir que si pasa algo, pensemos en papá, va a culpar a mamá. Usted era culpable que pase eso, usted era culpable, la señala, era culpable, ¿verdad? Pero creo que si la,
el asunto de la formación no debe quedar delegado a uno de las dos partes, sino, y si uno asuma la parte y el otro no tiene derecho a alegar nada, ¿verdad? Si papá se mostró pasivo de frente a los permisos de los hijos, entonces que no venga a reclamar nada, ¿verdad? Este, recordarles que pueden hacer sus preguntas al 8830-1549, 8830-1549, pueden hacer sus comentarios también de sobre ese tema de la adolescencia. Aquí hay una señora que pregunta justamente sobre el asunto del pelo, padre, uh-huh. Y dice qué puede hacer si su hijo de 13 años, por más que ha negociado y que ha intentado, no ha logrado que él acepte cortarse el cabello. En todo lo demás dice que es muy buen chico. Se llama doña Esther. Hay una normativa, hay cosas que se pueden negociar, Esther, hay otras cosas que no se pueden negociar. O sea, por ejemplo, si el colegio ha dado una indicación de que ese niño el pelo debe cortárselo porque hay una norma en el colegio, eso, o sea, simplemente hay que hacerlo, o sea, ya ahí no es de negociar. ¿Qué se puede negociar, Esther? Con él, el corte, los diferentes cortes, o sea, los peinados, que usted quiere hacer ese, hágase este. Usted quiere hacerse, tiene que, la pasada lo indicamos, tienes toda esa cantidad de formas de cómo se cortar el pelo, pero ese es el tamaño, o sea, lo que se va a negociar en los cortes, pero el tamaño, este es porque ya hay una indicación del colegio y él debe asumirla. Y decirle, cuando usted esté en la universidad, si quiere ande los pelos parados como el ministro, pero ahora usted debe someterse. Entonces hay cosas donde él tiene que acceder a eso porque hay una indicación. Tenemos otro mensaje. Sí, dice Mónica que ha tenido problemas con el hijo debido a que usa mucho el Facebook. ¿Qué puede hacer? Regular mucho, digamos, igual que el televisor, cuando se hablaba hace mucho tiempo de que se hablaba de regular el televisor, también es como Facebook, una distracción. Sí, igual. Sí, pero se regula, o sea, a los niños se le define la cantidad de tiempo que va a estar en el Facebook, o sea, no, si usted lo deja, yo va a pasar todo el día ahí, no, se dice tantas horas al día y las horas se las indica, o sea, del día vas a usar el Facebook tantas horas, no me atrevo a decir una cantidad porque eso lo define el padre de familia, pero también tantas horas y además y también las horas de eso, ¿verdad? Y es muy importante que papá de una u otra manera chequee quiénes son los amigos, quiénes son los amigos de ese niño, ¿verdad? Y tanta cosa que pasa en internet, entonces sí es importante, pero regular, o sea, al niño se le dice cuántas horas tiene que estar, igual al adolescente, eso se va a negociar, porque el adolescente puede pasarse metido todo el día en la computadora, no, también se va a negociar. Ok, el bendito situación muy propio de la adolescencia es el asunto de la sexualidad, ¿verdad? Esa educación en la sexualidad, la educación en forma general, pero el miedo de las madres, otro de los benditos miedos es que quede embarazada la hija, ¿verdad? Que quede embarazada, que va a hacer esto. Yo pienso que el papá es muy importante y que asuma el compromiso él de ser fuerte en el tema de la sexualidad, el tanto que ser fuerte me refiero a que asuma con fuerza el compromiso de la educación de la sexualidad, ¿verdad? Y que sea papá quien defina lo que es, y que hable del tema, o sea, que hable del tema con los hijos, con los adolescentes, que hable del tema acerca de la sexualidad y que dé esos puntos de vista, que sean convincentes, porque a veces papá y mamá dicen unas cosas que uno dice, no, y llegan ahí delante de uno como que uno quiere que les defiende, pero no, eso ya era del siglo pasado, o sea, ¿cómo va a defender? Eso ya no se defiende, eso ya no se sostiene, ¿verdad? O sea, si mamá va a decir así, bueno, a mi niña, si le va a decir que sea virgen, bueno, déle razones, ¿por qué la virginidad? O sea, déle las razones, no digas, es que tiene que ser virgen. ¿Y pero por qué? Ya no, es que, y mi abuela fue, yo fui, todos fueron, y usted también tiene que, no, pero ¿cuáles son las razones? Déle razones. Usted no tenga relaciones. Dice, bueno, pero déle, ¿por qué no?
cuáles son las cosas, inclusive placenteras de las relaciones. Si usted va a tener relaciones, esto es lo positivo y esto es lo negativo, pero tiene que conversarlo. O sea, papá tiene que decirle, ya no basta. A usted, anteriores, si los abuelos o madres decían, no hagan esto y salado, ¿no? Uno no hacía. Con esa generación ya no es el asunto así, ¿verdad? Sino hay que dar razones, se vuelve un elemento importantísimo, ¿verdad? Entonces, deben de informar todo el asunto. También dialogar, pueden hablar. Completamente. Sí. Hay familias donde el ambiente emocional es muy pobre. Digo ambiente emocional porque el ambiente es donde papá y mamá y los hijos casi no comunican sus pensamientos, sus puntos de vista, todo eso. Entonces es un ambiente muy, muy pobre. Entonces los hijos muchas veces no saben qué piensa papá de ellos, qué piensa mamá de ellos. O los papás dicen, ¿qué pensarán mis hijos de mí? ¿Verdad? Cuando un ambiente emocional, es un ambiente en una casa, eso genera muchísima dificultad. Entonces, y lo contrario, cuando hay un ambiente de mucha expresión, de mucha riqueza, eso ayuda muchísimo. Tenemos más preguntas, Fernando. Sí, doña María nos dice que ha tenido problemas con su hija, básicamente porque han tenido una serie de agresiones con el niño menor, que tiene, la hija tiene 16 años, el niño tiene 10 años, y dice que ella es muy buena, pero que tiende a emocionalmente lastimarlo, a dominarlo, que ha intentado buscarle una solución a esto, pero la pregunta es, ¿cuál podría ser el camino, padre? Bueno, mirar... A María, y es muy importante, María, que que identifiques efectivamente cuáles son no debe quitar la conducta de la agresión, así pues es una agresión física, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se esconde detrás de esa agresión de esa adolescente? O sea, más que en un primer momento quitar la conducta, a ver, pero ¿qué es? Aquí es donde uno, tal vez hablando más con la familia, uno puede como dar mejor respuesta. Aquí es difícil, pero veamos, ¿cómo, qué tipo de conductas, verdad? ¿Y qué es lo que hay detrás? Porque es que esa niña justamente es con él. A veces, depende de la edad que sea, recuerde que cuando hay un niño está y viene y nace el segundo, lo destrona. Entonces aquel niño se vuelve, ¿verdad? Y nunca aceptó que ¿verdad? Fue destronado. O sea, antes estaba yo solo, y llegó mi hermano, me destronó. Entonces eso a veces se mantiene ahí, se mantiene latente, y eso va a hacer que mucho sea, que pueda suceder eso, ¿verdad? Que entonces ya sienta envidia, que sienta rivalidad, que sienta todo eso. En los hijos muchas veces hay situaciones rivales, de rivalidad, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo la relación entre papá y mamá y los hijos, ¿verdad? Porque las relaciones todas son diferentes. Todos son diferentes. O sea, el cuento de mamá, yo quiero a todos mis hijos por igual, cuentazo, pero no es así, digamos. La química que hay entre papá y los hijos, mamá y los hijos, va a ser diferente. O sea, tal vez de forma general, pues sí, a todos, pero siempre con unos hay más química, con otros hay más acercamiento, con otros hay más relaciones más ricas con otros. Y son diferentes, ¿verdad? ¿Qué puede estar percibiendo ella de parte de la relación de la papá con ella, ¿verdad? Con los menores, ¿verdad? ¿Qué está percibiendo de que tienen, de que se hay, por ejemplo, a veces hay mayor favoritismo con el menor y ella lo percibe de otra manera? Entonces una manera de desquitarse es violentándolo, ¿verdad? Inconscientemente de repente lo hace. Hay muchas formas de ver y percibir qué es lo que está pasando. Y igual que el caso anterior, la ayuda profesional nunca es despreciable. Exactamente. ¿Tenemos otra pregunta, Hernando? No, bien. Muy bien. Entonces hablamos de lo importante que es. Los padres de familia con esos adolescentes tienen que aprender, y ya lo mencionaba, pero como reforzarlo, tienen que aprender a aprender, vea el verbo que estoy utilizando, tienen que aprender a negociar. Eso es parte de la evolución que tienes. Ahora, ¿cómo voy a hacer con eso?
¿cómo voy a evolucionar? O sea, ¿cómo voy a hacer? Porque ahora tienen que aprender a negociar. No es solo lo que papá diga. Padre, y ahí un aporte tal vez sería que todos tenemos que entender que ya son personitas, que ya tienden a ser personas mayores, ¿verdad? Entonces sí, hay que darles un lugar y hay que pues hablar con ellos. En última, lo que yo siempre he creído, padre, es que uno no puede vivir la vida por los hijos, ¿verdad? Exactamente. Que cada uno tiene que vivir su vida. Exactamente, sí. Eso lo traigo, lo indicaba yo cuando el programa pasado lo decía, que qué triste cuando los padres piensan que el centro de la familia son los hijos. En el momento que un padre de familia piense que el centro de la familia son los hijos, están fritos, listos para la foto. No, y sucede mucho. Y sucede, claro, que sucede mucho, los ponen, y por eso muchas familias terminan por eso. Estamos hablando de que ocurren divorcios porque la mamá hizo una simbiosis ahí con el hijo, ¿verdad? Una relación de simbiótica, un asunto de apegue con el hijo, lo agarró y tiraron a papá por fuera. Y muchos divorcios se dan por eso, esa situación, sí, ¿verdad? Entonces la mamá hizo de aquel hijo el centro, descuidó a su pareja. Nunca. Y esos son los cuidados que tiene que tener la pareja con los problemas de los adolescentes. O sea, siempre mantenerse como la pareja firme, constante. No descuidarse la pareja aún en los problemas. Si hemos hablado lo mismo de los niños, ¿verdad? Que ante todos los problemas y toda la demanda que presentan los niños y toda la demanda que presentan los adolescentes, la pareja siempre mantenerse en sus momentos de soledad, en sus momentos solos, salir a comer solos. Todo aquel momento de pareja tiene que prolongarse. Por eso es la misión del romanticismo. Sí, todo eso. ¿Verdad? Tienen que conservarse desde cuando están solos en aquella etapa hasta cuando ojalá terminen solos, como terminan a veces. Cuando son adultos mayores, terminan solitos. Empezaron solitos, terminan. Todos empezar solitos, ¿verdad? Los hijos están para formarlos y de una vez, como el parto, la mamá del parto los tira por fuera, siga esa lógica de la naturaleza. Padre, abusando mucho de su confianza, mañana vamos a tener acá en Belén Digital un programa en vivo con el director del Liceo de Belén, don el Master Warner Alfaro. Y vamos a tratar justamente ese tema, porque padre, vea, Belén Digital planteó la necesidad de investigar las denuncias de los mismos padres. Ajá. Han entrado un montón de denuncias hablando de que en el Liceo de Belén se ve tráfico de drogas, o que se vende, que se consume, que se consume licor. ¿Cómo ve usted esa problemática, padre? Porque además usted ha estado ahí en el Liceo de Belén como guía espiritual en algunos momentos. Entonces, me parece muy valioso para los belemitas, que sé que están muchos conectados viéndolo, un criterio. Yo sé que no lo comprometo mucho, obviamente, pero me parece importante. No, está bien. Lo que yo sí creo es que, digamos, el joven, las conductas del joven tiene que ver mucho con la familia. Entonces no se trata de un problema de una institución, o sea, como es el liceo, sino tiene que ver con el problema con otra institución que se llama familia, ¿verdad? Y el colegio simplemente es un espacio donde los síntomas de las se dejan ver, exactamente, es un lugar donde se deja ver toda la realidad de la familia, ¿verdad? Y cuando uno conversa con los niños, con los adolescentes, que es lo que yo hago, simplemente lo que hago es conformar eso. O sea, si le cuentan cada rollo a uno, que dice, no, aquí más bien es con su papá, y su papá y con su mamá que hay que hablar. O sea, usted simplemente es la oveja negra de la casa, pero y no le quiero eximir de culpa al adolescente, porque a veces él también hace cosas, ¿verdad?, que no deben ser. Pero la mayoría de casos es, entonces, ¿qué llega al colegio? La repercusión. Muy permisiva, Es que es de todo, digamos. A veces no son tan permisivas, todo, porque todas las familias son diferentes, presentan problemáticas sumamente diferentes. Okay. Entonces, el problema no es del colegio solamente, ¿verdad? El colegio tendrá que aportar y como institución eso. Pero lo que pasa es que, recuerden ustedes que los profesores o maestros se les paga especialmente para la formación. La educación le toca a los papás. O sea, la educación le toca a los papás. Educar toca a papás. A veces usted ve a maestros asumiendo roles que no le tocan asumir al maestro o al profesor. Padre, si uno ve, por ejemplo, los comentarios de las señoras madres de familia o padres, ahí incluso hubo padres, es un clamor general. La sensación
de que falta algo más de mano fuerte en el liceo. ¿Será una percepción equivocada o efectivamente el asunto es falta de una mano más? Yo creo que va integral, o sea, todo puede ir integralmente, o sea, falta mano fuerte en el colegio en cuanto a que haya más seguridad para que por la entrada y la salida de logros, sí, pero lo mismo yo le digo a las mismas familias, porque el asunto, si el joven no va a consumir en el colegio, después va a asumir, después del colegio lo va a ir a consumir, o sea, si falta mano dura en la seguridad del colegio, o lo que falta en el colegio, muy bien, está eso hay que, y eso se puede hacer, pero ¿qué va a ganar si va a tener el adolescente va a tener la posibilidad de consumir la droga por otro lugar? Si es mano dura en el colegio, mano dura en la familia, también mano dura, ¿verdad? Que los padres asuman la tarea que les ha costado y que les ha costado principalmente a los padres postmodernos, que es educar a los hijos. Cuesta bastante, es desgastante, educar de verdad es una tarea que, bueno, y por eso Dios les dio el don de ser padres, pero es una tarea que tiene que asumirse ahí con ellos. Pero entonces no mirar el colegio como aquel, que es que por el colegio no hay norma, entonces mi hijo está fumando marihuana porque es que el colegio no hay. Porque yo conozco jóvenes que están en el colegio y han pasado por el colegio y converso con ellos y no han fumado marihuana y tienen las mismas posibilidades, bueno, de los otros. Entonces, cuando usted hace un análisis familiar, usted se encuentra pues muchas cosas. Pero cuando usted hace un análisis de esa familia, de la que yo soy joven y hace una de esas, dice, mira, aquí el asunto no es tanto eso, porque la misma posibilidad, ¿sí? Entonces yo creo que a veces no es solo el colegio, sino hay una institución primaria que es la familia. O sea, es un cáncer que se está dando no solo obviamente en la familia, también en la sociedad, padre. Sí, y yo creo que es un cáncer que hace ese proceso de metástasis, que son las raicitas del cáncer. Explota, sí. Exactamente, que se hace en que el órgano, digamos, es en la familia, pero se prolonga a las otras instituciones donde esté el joven, ¿verdad? En esa institución, una institución deportiva, y que tiene que haber más regulación estricta aparte del colegio, sí, ¿verdad? Y normas claras y todo eso, pues sí. Y yo creo en la enorme trabajo que hacen los profesores, uno los ve ahí cuando uno ve, ¿verdad? Y todo lo que ellos tienen que lidiar, me parece eso extraordinario, porque lidian con cosas que no tienen que lidiar, cosas que le toca a papá y a mamá. Bueno, padre, perdón por... No, bien, ya, de todos modos, aquí... Como eran adolescentes y el tema se prestaba, por eso... Sí. Así que cordial invitación a todos a mañana a las 6 de la tarde, a ver el programa con el Máster Warner Alfaro, uh-huh, y el presidente de la Junta de Educación del Liceo, el señor Manuel Emilio, me parece, Vargas, uh-huh, o Juan Emilio Vargas. Ok, bueno, Es muy importante este acompañamiento de papá al adolescente, y ya estaba indicando de que lo importante que es aprender a negociar y a renegociar con el adolescente, ¿verdad? Con ellos ya es diferente que cuando eran niños, ya indicaba, sino que ahora el adolescente va a asumir nuevos derechos, ¿verdad? Pues ser adolescente ya tiene derecho como más cosas, y además los roles sociales, ¿verdad? Y las demandas sociales que aparecen, que va a presentar un adolescente, son diferentes a las de un niño, él va a querer algo. Entonces todo, siempre la clave está en padres que aprendan a negociar. Cuando el papá no negocia, simplemente está mostrando, digamos, el papá dice no hay punto, digamos, muy rígido, no se hace esto, sino bueno, hay que ver qué se está. Hay cosas que efectivamente hay que decir que no, sí, ciertamente, por eso. Pero la mayoría de cosas se pueden negociar con el adolescente, ¿verdad? La mayoría de cosas se pueden negociar, y eso es bueno porque mejora mucho. Hace una relación entre la familia muchísimo más bonita, ¿verdad? Exactamente. Y también hacerle valer los derechos, ¿verdad? Y las reglas que se ponen. Si papá y mamá negociaron, entonces ahí tienen que cumplir la negociación, ¿verdad? Como cuando uno negocia algo, uno cumple las disposiciones. Bueno, se habló de esto, se hace esto, no lo cumplió él, entonces, ok, viene un castigo para eso. Se aplica un castigo para aquellos que no cumplieron. Entonces, pero yo creo que eso es muy, muy, muy importante negociarlo. Todo el asunto de la
de la sexualidad, por ejemplo, que ya indicaba, que es muy importante, tal vez lo olvidaba decir, la incorporación de papá y mamá como las figuras principales para hablar del tema de la sexualidad. Que papá y mamá no saben, bueno, es un desafío que tienen ellos de formarse, ¿verdad? Y a partir de su experiencia, o sea, no es que no sabes, sí sabes. Papá y mamá saben mucho, ¿verdad? Y tal vez le cuesta comunicarlo, tal vez es un tema difícil, tal vez es un tema, pero yo creo que sí debe comunicarse. Y es tarea efectivamente de los padres. No permitir que ninguna etapa, ni los niños, etapa preescolar, ni etapa escolar, ni etapa de adolescencia, ni ninguna otra etapa, permitir que intervengan fuertemente en la relación de papá y mamá, ¿verdad? Esa relación de pareja, ¿verdad? De padres, también tiene que estar siempre sólida. Una familia que tenga papá y mamá sólidos, ¿verdad? Efectivamente puede ayudar muchísimo a la vida adolescente. Muchas cosas uno cuando habla con adolescentes percibe, ¿verdad? Que es por la relación entre papá y mamá que se adoptan muchas situaciones que se dan en la familia. Entonces necesitamos que toda la familia esté bien, ¿verdad? Que toda la familia pueda, si toda la familia, todos están bien, siempre todos, pero es necesario ir dando espacios, cambios, ¿verdad? La familia siempre va a ir evolucionando, siempre va a ir evolucionando, siempre va a ir cambiando, y yo creo que esto se convierte en algo especial. Muy bien, agradecerles a ustedes. Dios quiere, nos vamos a mirar el otro lunes. Y hacemos la rifa, ¿verdad? Nada más denle en qué es lo que más le gusta de Costa Rica. Sí, que es lo que más le gusta, darle like y compartir la imagen. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos un teléfono hasta con carga y todo, ¿verdad? Sí, con línea activada. Con línea activada y todo. 20,000 colones de carga. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces, muy bien. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Agradecerles y nos vemos de hoy en 8 para seguir hablando de esos temas tan importantes como son los temas de juventud y de familia. Que pase feliz noche, que Dios le bendiga.